Venid. El mundo respira. Y necesitamos saber cómo lo hace. Es necesario conocerlo para respetarlo y protegerlo. Luis nos ayuda con este programa. El mundo respira. Cada día a las 21 hora peninsular española, en la cueva de la voz silenciosa. El mundo respira. Con Luis. Veinte horas, cuarenta y seis minutos y trece segundos, una hora menos en las Islas Canarias del día. Jueves 31 de octubre de 2019. Buenas noches. Muy bienvenido, don Luis. No sé cómo llamarle de apellido. No, el apellido queda escondido. No, hombre, una cosita. Apellido artístico, dime. Ah, ¿sabes si Lorenzo está grabando o no? Sí, debe. Ah, vale. Lo digo por hacer la introducción de todos los días. Sí, hola, Mr. Pume, que no te había visto, macho, como no has subido hoy. De todos los días. Vale. ¿Quieres que haga la sección como el personaje o como? No me atrevo. No me atrevo a hacer el personaje. Demasiado que ya parezco maquillado. Demasiado. Bueno, yo me creía que me habías dado un susto. ¿Qué quieres que te diga? Carlos, hola, buenos días, muchas gracias. Digo, buenas tardes, bueno, es igual. Hola. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Saluditos desde España. De recordaros que estamos transmitiendo a través del canal de La Voz Silenciosa en YouNow, en el hashtag español. Y aparte estamos transmitiendo en YouTube y en Twitch a través del canal Ocionews TV y en Facebook y en Periscope a través del canal Ocionews. Gracias a Mr. Ukume, a don Lorenzo, que está allá arriba en control. Y aparte, lavozsilenciosa.net, Radio Disco FM, ¿no? Y Onda Media. Y Onda Media. Y también en Radio Ocio News, que está ya funcionando. Pero le di bien. Estamos al completo. Buenas noches a todos. Vamos a ver cuál es la imagen del día, cuál es la situación. Uy, esta está demasiado grande. Ahí. Vamos a ver cuál es la situación de hoy. Lo que podemos ver es que tenemos este pedazo de anticiclón enorme, que es lo que nos está trayendo esa humedad y esas precipitaciones que vamos a ver. Ay, Mr. Ukume diciendo, Luis, deberías tomar un poco el sol. Sí, este verano no he podido, macho. Nos está trayendo un montón de aire cálido y húmedo, que bueno, que se está mezclando con ese aire fresquito que baja por aquí. Y bueno, pues va a dejar precipitaciones en los próximos días. ¿Y qué es lo que podemos ver? Bueno, pues sabemos que esa corriente de convección que se crea en el Sáhara, pues que se le está comiendo todo este anticiclón, está subiendo todo por aquí y no está continuando nada hacia adelante, ¿no? O muy poco, hay ciertas turbulencias de por medio y vemos que no continúa como debería ser, ¿no? Que no llega hasta América y vuelve hacia nosotros como los vientos del oeste. Estos vientos alisios se quedan a mitad de camino en este anticiclón y bueno, pues es lo que nos está trayendo toda esa cantidad de agua que va a caer en los próximos días. ¿Qué más podemos ver? Bueno, pues tenemos aquí otro anticiclón en Estados Unidos. Tenemos un anticiclón, todo ese aire caliente que se genera en Estados Unidos, pues está empujando para allá. Y podemos ver una cosa bastante curiosa, y es que aquí mismo, no sé qué tal lo veréis vosotros, José, pero aquí hay una desviación de ese aire frío. Yo lo veo bien, las flechas azules, celeste. Sí, pues es que tenemos aquí ese obstáculo de aire caliente que está provocando de que esa corriente de chorro polar, ese aire súper enfriado a menos 20 o a 20 negativos, pues que choca con esa masa de aire caliente y no le queda otra que desviarse, ¿no? Creando aquí una borrasquita y creando por aquí abajo, pues, otra borrasca por ahí, otra borrasca por ahí. Bueno, en definitiva, está creando inestabilidad, ¿no? Sabemos que cuando entra una masa de aire caliente
e influye con, o como decirlo, molesta a esa circulación de chorro polar, pues bueno, esa circulación de chorro polar tiene que buscar el camino por donde continuar, ¿no? Y de hecho lo vamos a ver en la superpágina que utilizo siempre para estas predicciones, o estas churri predicciones. A ver, disculpad, a ver que cargue un poquito. Aquí lo podemos ver mucho mejor. De hecho, vamos a bajar en altitud. A ver, hazme caso. Esto no sé por qué está pillando, no sé si hay un shift puesto o algo que me está... A ver. Ahora. Vale, que esto está cambiando de lo más alto a lo más bajo. Ahí podemos ver. Esta es la imagen que he utilizado para hacer la imagen del día. Ahí podemos ver este super anticiclón, este otro super anticiclón, y vemos esa cantidad de aire caliente que entra por aquí, y que bueno, que en definitiva afecta todo esto, ¿no? Si subimos en altura, aquí no se nota tanto, pues esta circulación de chorro polar que llega aquí y dice, uy, aquí me encuentro algo, tengo que desviarme. Y tira para arriba y tira para abajo, como podemos ver, ¿no? Si subimos un poco en altura, aquí ya es más notorio. Vemos ese obstáculo perfectamente, se puede ver aquí en medio, y cómo esa corriente se quiere desviar para continuar con su camino, ¿no? Y vemos que al desviarse, al ir hacia el sur, pues está creando aquí diferentes borrascas que ahora después veremos en la presión atmosférica, podemos verlo perfectamente, ¿no? Ya si subimos un poco más de altitud, no se nota tanto, pero... Sí que se nota, sí. Podemos ver toda esta franja, en definitiva. Toda esta franja es aire caliente que está ahí molestando a esa corriente de chorro polar que debería continuar este camino, ¿no? Este es el camino que debería seguir, y vemos que choca con todo ese aire caliente que está ascendiendo y no le queda otra que ir por el norte, aquí desviándose. Parte sí continúa hacia adelante y otra parte baja por el sur. Y forma, pues, es que se ve perfectamente la turbulencia que crea, ¿no? Al encontrarse con esta masa de aire caliente. Se ve de maravilla. Sí, se ve de maravilla, macho, cuál es la influencia de todo ese aire caliente, ¿no? ¿Yo qué voy a decir? Pues bueno, pues mientras sigamos afectando tanto a esa circulación de chorro polar, pues bueno, pues nos acabarán llegando esas ráfagas de aire frío, como vemos que se ha desprendido aquí, ¿no? Vemos que ya poquito a poco se va disipando ese fresquete, va alcanzando la temperatura de las masas de aire de alrededor, y que poquito a poco va desapareciendo, ¿no? Si quito las líneas de viento, comparado como estaba ayer, vemos que ya queda muy poquito, ¿no? Muy poco, sí, se lo ha absorbido. Pero aún así nos va a llegar igualmente, no tanto fresquito como esperaba, pero sí nos va a llegar bastante lluvia. Para que me está picando el maquillaje. Me cago en sus... ¡Ah, Dios mío! ¿Para qué me maquillo yo? Porque tienes que echarte antes de eso, tienes que echarte una crema que hay, que es como una protectora, que te tapa los poros de la piel, y luego a la hora de desmaquillarte incluso es mucho más cómoda, que es lo que utilizamos en teatro. Es una especie de mascarilla, primero para proteger lo que te hace es tapar los poros, es como si te hiciera una máscara y encima te pinta. Cuando yo me pintaba de lobo, de oro, que tenía que era de negro, hacía eso. Porque si no, después no hay quien se quite, se te queda metido en todos lados. Ya. Veamos a ver cómo me quito yo. Yo te diré cómo se llama para el próximo concurso. ¡Puf! Pues no queda un año ni nada. Que creo que va a ser de geysers. ¿De what? Bueno, lo que nos dice esta imagen de aquí es la cantidad de agua precipitable. Y es que todo ese calor que se genera en el desierto del Sahara, al pasar por el Atlántico, vemos que va reclutando esas moléculas de agua y al final, como podemos ver aquí en esta imagen, la imagen que he preparado hoy, pues bueno, pues todo ese calor acaba viniendo por aquí. Bueno, calor y humedad. Pasa por toda esta parte del Atlántico y nos viene a nosotros. Como podemos ver aquí perfectamente, toda esta cantidad de humedad viene hacia nosotros y va a dejar lluvias en los próximos días, tal y como vimos ayer. De hecho, estas son las nubes que se están creando, todo ese calor, esa humedad que se crea, pues al encontrarse con esas masas de aire frío, están condensándose y creando estas nubes, de las cuales... Únicamente estas que se ven aquí son las que van a precipitar. Pero ¿qué pasa si echamos hacia adelante y vemos a ver la predicción que nos dice? Nos dice que esta madrugada en Galicia y en Portugal va a haber
bastantes lluvias, ¿no? Y que a medida que pase la noche va a ir avanzando toda esa precipitación y va a afectar pues prácticamente a la mitad de la península. Poquito a poco se va a ir disipando y después nos va a llegar esta ráfaga de aire frío, parece ser, así es, que le va a afectar a toda la cornisa cantábrica, a Galicia, Asturias y demás, ¿no? Y poquito a poco va a ir avanzando. Vemos aquí que va a llegar otro poquito más. Y así continuamente, ¿no? Me encanta esta página porque tiene estas predicciones. Y la verdad que suele acertar bastante. Aquí vemos toda esta cantidad de aire frío que está viniendo. No sé si podéis verlo. Y aquí podemos ver la línea de precipitación que se forma por la influencia de ese aire caliente que viene por aquí, cargado de humedad, y ese aire fresquito que viene. Pues vemos perfectamente toda esa línea de precipitación que va a aparecer en los próximos 2 y 3 días, ¿no? Aquí lo principal se lo va a llevar la cornisa cantábrica. Si volvemos al ahora y echamos para adelante, podemos ver perfectamente cuál... Aquí viene ese aire frío. Mira cómo al mezclarse con esa masa de aire caliente y húmedo, cómo crea todas esas nubes. Bueno, esto es lo que vamos a tener en los próximos días, este fin de semana, en la península. Vamos echando para adelante poquito a poco, esa es la línea de precipitación que había dicho. Y todo este aire fresquito que nos va a venir aquí. Aquí podemos ver perfectamente esa influencia de aire frío. Lo podemos ver perfectamente, ¿no? Bastante curioso. Bueno, siguiente imagen que tengo ya sería el mapa de presiones. Y podemos ver que tenemos ese pedazo de borrasca. Y esta de aquí en medio, y una que se está formando aquí al lado de las Azores, que correspondería precisamente esta chiquitita que se está creando y esta de aquí, que tenemos ahí en medio, que tampoco se ve mucho, ¿no? Pero, en definitiva, como podemos ver, es una borrasca bastante hermosa. Aquí está cayendo un montón de aire frío, enorme, o sea, una gran cantidad de aire frío, y bueno, que al encontrarse con esa masa de aire calentito y húmedo, pues... Vamos a ver que va a ir dejando precipitaciones poquito a poco, ¿no? Y bueno, ¿qué nos dice el mapa del Meteosat? Pues aquí podemos ver, estas son las 12, vamos a ver poquito a poco, estas son las nubes que nos ha ido dejando, nubes bastante altas que apenas han dejado precipitación a lo largo del día, que le ha afectado principalmente a Galicia y Asturias, pero que no ha dejado mucha precipitación. La precipitación la va a dejar ahora. De hecho, si nos vamos a la página eltiempo.es, vamos a ver, ya podemos ver que en Galicia pues ya está precipitando a una temperatura bastante alta, la verdad, a unos 18 grados para las horas que son, pues, o para la hora que es, más bien. Tienen buena temperatura, eso es por la influencia de ese aire caliente y húmedo que está llegando a través de este anticiclón. Bueno, pues sabemos que sí, parte, la parte de arriba, por decirlo de una manera, es aire fresquito y la parte de abajo es aire caliente y húmedo. Entonces, esa, ¿cómo decirlo?, esa unión de las dos masas de aire provoca que, bueno, que se ponga a precipitar, pero también que haya influencia de ese aire calentito y que, bueno, que esté lloviendo, pero con buena temperatura, ¿no? Vemos que va a ir avanzando, o que está precipitando en la mayoría de Castilla y León, y que el resto de España, pues, la tenemos absolutamente nublada, ¿no? Al final del día de hoy, vamos a ver que se va a ir disipando poquito a poco, que van a cesar esas precipitaciones, pero mañana por la mañana, en cuanto amanezca, pues ya va a estar precipitando otra vez en Galicia, en Asturias, en parte de Castilla y León. El resto de España, pues, nublado, menos aquí en Valencia y en Murcia, que, bueno, va a haber ciertas nubes ocasionales, pero que no van a dejar ningún tipo de precipitación. Eso de buena mañana. Al mediodía vamos a ver que las precipitaciones van a ser bastante intensas en toda la cornisa cantábrica y en Castilla y León, y bueno, puede afectar también un poquito a Madrid y a Extremadura y parte de Castilla-La Mancha. Que a las 9 de la noche la cosa se habrá disipado un poquito y solo quedarán precipitaciones en Galicia y en País Vasco y algo de Castilla y León, tampoco mucho, y el resto de España va a estar nublado, ¿no? Y bueno, ya el sábado, de buena mañana, vamos a ver que van a continuar esas precipitaciones en Galicia y en País Vasco, y ya le va a afectar, por esa línea de precipitación que comentaba antes, que iba a afectar a mitad de la península, ya le va a afectar también a Andalucía. Y vemos que, bueno, que en Cádiz, en Sevilla y demás, pues va a estar precipitando un poquito. Eso de buena mañana.
al mediodía, vemos que va a ser continuo, ¿no? Van a ser 3 días prácticamente lloviendo en la cornisa cantábrica, en el norte, noroeste de España. Y bueno, irá avanzando. Ya sabes que no me gusta hacer predicciones de más de 3 días. Pero ahí vemos que toda la cornisa cantábrica va a ser lo más afectado, ¿no? Y Galicia. A ver, no sé si vas a decir algo, José, que has abierto el micro. No, es que estoy mirando porque esa cinta que has pintado antes es la que salía cubriendo precisamente todo desde el sur, sí, por el centro, y dejándonos aislados a nosotros sin precipitaciones, pero toda esa franja que tú has dicho era como ese látigo que ha salido antes, que era una especie de... Esta de aquí. Sí, esa línea que estaba comentando, ese aire fresquito que baja por aquí y toda la influencia del aire caliente y húmedo que viene, ¿no? Es como una cinta larga, es como una especie de cinta que barre en ese sentido, pero barre solo desde el sur y deja aislado lo que es Extremadura y lo que es Murcia, las partes, o sea, pasa por el centro. Claro, no, y además podemos verlo por las imágenes, que me gusta ver las imágenes, que las disfruto. Por la orografía. Por la orografía podemos ver perfectamente cómo se disipa, ¿no? Vemos cómo más Murcia y Almería, vemos que aquí por el calor que se genera, en definitiva, pues se quiere, pasa por abajo, pasa por arriba, pero evita absolutamente Murcia y Almería, que yo creo que es por eso, que es como lo que estábamos viendo antes, José, en la imagen del día. Imaginaos esto a menor escala. Digamos que Murcia y Almería sería esto de aquí, y claro, ese aire fresquito que viene al encontrarse con todo ese aire caliente se decide desviarse, ir parte hacia Valencia y parte hacia Málaga, por ejemplo, ¿no? Pues sería exactamente lo mismo, pero únicamente local, ¿no? Es decir, llega aquí, se encuentra con esa masa de aire caliente y vemos que pasa de largo. Se pasa por arriba, pasa por abajo, pero nada más. Bueno, ¿qué más no tenemos por aquí? Bueno, tenemos la super página esta de satélite24.com, la cual vamos a ver qué dice para este fin de semana, ¿no? Y vemos que el viernes, mañana, vamos a tener, pues como estamos comentando antes, lo más grave, a las 4 de la tarde, mañana vamos a ver que la península, mitad de la península, va a estar precipitando con ganas, ¿no? O sea, aquí a las 4 de la tarde, ¿cómo va a estar la mitad de la península? Cubierta de nubes y con ciertas precipitaciones, ¿no? Y va a ser de 7 a 10 de la noche, prácticamente, donde van a estar ya de madrugada del sábado. Como bajan las temperaturas por la noche y demás, pues bueno, va a seguir habiendo precipitaciones, pero en zonas localizadas, ¿no? Vemos cómo se va a ir disipando y a mitad del sábado, a partir de las 4 de la tarde, vemos que nos llega ya esa ráfaga de aire frío que poquito a poco va a ir avanzando y va a ir dejando, aparte de temperaturas un poquito más bajas, pues bueno, también algo de precipitación, ¿no? Pero lo importante va a ser el sábado, y vemos ya que el lunes, vemos esa línea que estábamos comentando antes, José, esa línea con precipitación, vemos cómo va a ir avanzando, y mira, es que justamente lo que estaba comentando. Es que se parte justo al llegar. Es que se parte justamente cuando llega Almería-Murcia, cuando llega aquí, vemos que hace... ¡Zum! Se parte. Se parte, por la cantidad de calor que se encuentra. Vemos que ahí es como si, es lo que estaba comentando, ¿no? Ese obstáculo que se crea, esa masa de aire caliente, pues ese obstáculo, pues no le queda otra a ese aire frío a desviarse y abrazar, por decirlo de una manera, esa corriente. El lunes y el domingo dirán que han sido los aviones que han tirado cohetes para disiparla. Claro, claro, que no te extrañe, ¿eh? Que no te extrañe. Bueno, vamos a ver la actividad del sol. ¿Y qué nos dice? Bueno, pues que ha habido esta madrugada, ha habido una ligera ventosidad solar, por decirlo de una manera. La podemos ver aquí localizada. Y el resto, pues ha sido tranquilito, no ha habido fluctuaciones, pero tampoco ha sido nada grave. Los agujeros de masa coronal, pues podemos ver, comparado con ayer, que vaya por Dios, no podría haber hecho la imagen como la secuencia que tenemos ayer, que la tengo preparada. De ayer, pero no le he añadido esta imagen. Vemos que ha avanzado un poquito, ¿no? Ayer estaba por aquí, ese puntito, hoy ya está aquí enfrente, ¿no? Mañana estará por aquí, probablemente. Pasado estará por aquí y así continuamente, ¿no? Con la rotación del sol veremos que esta manchita va a ir avanzando poquito a poco.
vemos que ese agujero de masa coronal cada vez es más pequeño. ¿Y eso qué significa? Pues que hay más actividad, ¿no? Sabemos que los agujeros de masa coronal, en definitiva, es menos radiación que nos llega, menos radiación solar. Vemos que la magnitud real de ese agujero es así, es todo esto. Pero en realidad podemos ver que está todo encubierto, ¿no? Y que todo ese plasma va cubriendo pues ese agujero que hay, ¿no? Y que no es tan notorio como se puede ver tanto en el polo norte como en el polo sur del Sol, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona en los próximos días. Y bueno, una cosa que me gustaría comentar hoy, que hace tiempo que no comentamos, es la actividad o los ciclos solares. ¿Y qué nos dicen los ciclos solares? Bueno, pues que en el 95 pues ya teníamos esa bajada de actividad solar. 96-97 empezó otra vez a aumentar. Vemos aquí cómo fue esta actividad. Y además, de hecho, del 98 al 2003... Sí, al 2003 fue el periodo de mayor actividad solar y que hacía tiempo que no se... Bueno, de hecho es que no hay datos anteriores, pero vemos que comparado con el ciclo que ha habido del 2010 al 2012... Bueno, 2016, perdón. Del 2010 al 2016 vemos que este ciclo ha sido de menor actividad solar. Pero claro, tenemos esa... Tenemos ese CO2 que está acentuando ese calor, ¿no? Y bueno, ya alcanzamos valores récord de temperatura en el 2000, precisamente, cuando más actividad solar hubo, en octubre del 2000, agosto del 2000. Vemos que también hemos alcanzado récords de temperatura en la Tierra, aún teniendo menos actividad solar. En este caso, lo que se valora es el número de manchas solares, ¿no? Y podríamos decir que en el 2000 hubo 165 manchas solares. Y eso hizo que aumente bastante la temperatura, ¿no? Porque sabemos que esas manchas solares, en definitiva, es más radiación que nos llega a nosotros, ¿no? Y podemos ver que en junio del 2012, bueno, pues el recuento era de 92... o de 112, por ejemplo, ¿no? Ya en julio del 2014. ¿Y qué nos viene a decir eso? Que bueno, que hubo menos manchas solares, pero hubo más temperatura, y todo es debido al CO2. ¿Y dónde nos encontramos ahora mismo? Bueno, pues estamos a punto de entrar en el 2020, quedan nada, tantos mesecitos, y sabemos que ahora va a empezar esta gráfica, va a volver a ascender, y no sabemos si va a ser como el periodo del 2010 al 2016, va a ser como en esta gráfica, o va a ser como el periodo del 97 que fue más elevado. Al 2003 que fue más elevado. Como sea, tan elevado como fue en esos 5 años, pues sabiendo los valores de CO2 que tenemos, pues bueno, vamos a alcanzar una temperatura que bueno, que va a hacer, cómo decirlo, va a hacer que la vida en la Tierra, pues que se vea un poquito afectada, ¿no? Que haya un montón de plantas que no puedan, ya no plantas, sino cultivos, que no sean capaces de aguantar la temperatura. Que hacer un inciso también y hablar de las abejas. Las abejas, sabemos que las abejas aguantan la temperatura récord de 43 grados y medio. ¿Y por qué temperatura récord? Pues es que resulta que las proteínas se desnaturalizan a partir de los 42 grados. Es decir, si tú estás al sol con una temperatura de 42 grados y aguantas X, pues al final pues tu pelo se va a ver afectado, la piel se va a ver afectada. Hay un montón de células que van a morir porque esas proteínas van a alcanzar una temperatura que lo que van a hacer es... pues romperse, ¿no? Esa estructura molecular que tiene la proteína, al alcanzar esa temperatura, pues se va a romper y no va a ser lo mismo. ¿Qué va a pasar si alcanzamos temperaturas superiores a 42 grados? Bueno, pues que las abejas van a cesar su actividad, por decirlo de una manera, porque cada vez va a haber menos abejas. Porque la abejita que sale explorando a por una florecillo o demás, pues no va a volver a su colmena, se va a quedar de camino. Eso se pueden dar cuenta porque cuando llega el verano, cuando llegan calores, temperaturas altas, me imagino que todos habéis visto abejas por el suelo. Claro. Pero abejas en la ciudad que han caído, están en el suelo moribundas,
Sí. O sea, que están, no están, están atontadas en el suelo. O sea, cuando aquí hay temperaturas en Murcia de 45 y 46 grados, las abejas caen como si fueran... Como si fuera el avión del presidente hoy, que se ha estropeado. Lo mismo. No fastidies. Oh, pobrecito. Es que han alquilado uno para la campaña del PSOE y se ha despresurizado y han tenido que volverse. Oh, Dios mío. Yo creo que ha sido el presidente, ha hecho como la del otro día, que ha querido abrir la puerta para que le entrara aire. Y ha despresurizado. Oye, si hubiera llevado el falco, no lo hubiera pasado. Bueno, y hablando de contaminación y hablando de CO2 y demás, pues bueno, vamos a echar un vistazo a cómo está el asunto. Y vemos que Europa, bueno, pues que no se corta. Bueno, tenemos ahí esa... Está tranquilito. Mejor que ayer. Vamos a ver. Vamos, si yo no estoy muy equivocado, mejor que ayer. Un poquito más que ayer, ¿eh? Un poquito más que ayer, José. Vemos la diferencia, ¿no? A ver, déjame poner un bustero. De hecho, comparado con ayer, vemos India, por ejemplo, que ha aumentado. Vemos que China también ha aumentado. Un montón, un montonazo. Australia. Ah, no, Australia, perdón. Australia no produce mucho, como podemos ver. Ustedes son muy. Hoy ha habido un poquito más. Son buena gente. Estados Unidos, vamos a ver, Estados Unidos. Bueno, allá arriba, en el oeste. Esto de aquí, esto que ya corresponde con Canadá o Alaska, exactamente no sé qué parte es, pero vemos que ha habido más actividad de lo normal. Podemos ver, además, es bastante curioso, la línea de separación de toda esta contaminación. Vemos aquí cuál es la influencia, vemos cómo se va moviendo y cómo crea toda esta línea de aire limpio y aire viciado. Sí. Bastante curioso, ¿no? La separación que hay. Y la separación viene principalmente por la temperatura. Sabemos que las masas de aire con mayor temperatura son capaces de albergar más moléculas, ya sea de químicos, ya sea de vapor de agua, ya sea tal. Y las masas de aire que tienen menor temperatura, pues... albergan menos moléculas. Aquí, al chocar esas dos masas de aire, pues vemos la diferenciación perfecta entre esas dos masas de aire, ¿no? Vemos que... ¿qué ha pasado en Sudamérica? ¿Qué es esto? Madre del amor hermoso. Mira qué actividad hay aquí. Más valores de 4.000... 3.800... 3.400. Una de dos, o son incendios, o es que se han puesto ahí a producir en industria, o ahora después lo veremos con el dióxido de carbono. Digo, dióxido de carbono. Dióxido de azufre, vamos a ver qué es lo que ha pasado, y con el dióxido de carbono también nos puede decir qué es lo que ha pasado aquí. De hecho, vamos a echar un vistazo. Son incendios y son. Claro. Da la sensación de que son incendios, ¿eh? Sí, pero mira, el CO2 nos dice que no. El CO2 nos dice que no se ven puntos, pues como podíamos... Bueno, madre, esto no tiene nombre. Como podemos ver aquí, si fuera incendios, pues también se tendrían valores pues de CO2 de 400 y mucho, ¿no? Pero no, todo lo contrario. Vemos que los valores, por aquí, lo máximo que se alcanza son 433, que tampoco es... una barbaridad. Vemos que esto está bastante normalizado, ¿no? Vemos que Estados Unidos no se corta ni un pelo, tema de CO2, pero ni un pelo. O sea, esto es una aberración. Esto ni siquiera lo produce China. Vamos a China y vemos que China, comparado con Estados Unidos, en tema de CO2, China se comporta, entre comillas. Vemos que todo lo que produce se acaba disipando por todo el Pacífico, ¿no? Y vemos cuál es la influencia real de toda esa contaminación y qué parte le llega a Estados Unidos. Pero es que lo que produce Estados Unidos, José... ¡Qué barbaridad! Es que encontramos valores... de 480 partes por millón volumétrico. 480. Se pasa un río. Ayer vimos 483. Hoy 480. Como sigamos a este ritmo, o como sigan a este ritmo, la cosa se nos va a ir de las manos. Ya se nos ha ido de las manos desde hace 5 años. Está yendo ya de las manos.
Se ha ido de las manos desde hace 5 años, pero es que en los próximos 5 años que sabemos que va a aumentar ese, pues como estaba comentando antes, este ciclo solar, a ver que suba, sabemos que cada 5 años asciende y cada 5 años desciende. Bueno, pues en los próximos 5 años, si seguimos con estos valores récord de CO2, pues bueno, pues nos va a llegar calorcito, que si ya estamos alcanzando temperaturas de 50 y 55 grados, oiga, como lleguemos a los 60, perdiditos. A 60 grados no hay planta que aguante, no hay ser vivo que aguante esa temperatura por más de 10 minutos. Es que ni siquiera nosotros a 60 grados aguantaríamos más de 10 minutos, por mucho que sudemos, por mucha evaporación que produzca nuestro sudor y demás, a 60 grados, como alcancemos 60 grados, estamos perdidos. Estamos perdidos. Bueno, podemos ver que África se comporta en tema de CO2. Está, además, pues los valores de CO2, pues se mantienen estables y bajos, ¿vale? Se mantienen entre unos 410, una cosita así, no está nada mal. Vemos que lo que produce China pues no tiene nombre, que Australia, bueno, también con lo que tiene por ahí de vegetación, pues también se limpia un poquito, ¿no? Pero que también produce lo suyo y bueno, tiene una constante de 423 partes por millón, ¿no? Que tampoco es. Y lo que no vimos ayer, que vamos a ver ahora en un momentín, es el dióxido de azufre. Y aquí sabemos que quien domina es China, con toda la industria que tiene. Le sigue India. Vemos que Australia, pues ciertos puntos localizados, y vemos cómo se disipa con el aire. Vemos también ciertas islas que también pueden ser volcánicas, ¿no? Esto tiene toda la pinta de ser un volcán, porque dime tú qué industria hay en esta isla para que produzca todo esto. Por lo tanto, esto tiene que ser... Parece que están haciendo carrera. Esto muy probablemente sea un volcán. Sí, 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 parecen carreritas. Sí. La estela que deja la sensación de que están haciendo carrera porque hay 4 o 5. Al igual que aquí. Aquí vemos que en estas islas vemos pues lo que se está produciendo, ¿no? Vemos también cómo se disipa todo lo de China, cómo se disipa por el Pacífico, cómo llega a parte a Estados Unidos, cómo todo lo que proviene. Es bastante curiosa la imagen de Estados Unidos hoy. Se ven perfectamente las líneas de viento, de hecho lo voy a poner un momentín. Vemos perfectamente cuál es la influencia de ese viento en toda esa contaminación y cómo va disipando poquito a poco, ahí podemos ver, y cómo va movilizando, ¿no? Y cómo cierta parte va para acá, cómo parte sube, cómo parte baja. Está curiosa la imagen de Estados Unidos. Iba a decir grave, no sé qué es, pero vemos que todo esto se está disipando por toda esta zona, ¿no? De hecho, vamos a echar un vistazo para atrás, a ver qué es lo que ha pasado. Si quiere cargar, esto me está diciendo que tararía. Ahí podemos ver realmente cuál es el impacto, ¿no? Se echamos para adelante y vemos cómo se va disipando y cómo serpentea, ¿no? esa contaminación por la influencia del viento. Bueno, podemos ver que Europa, aparte de las líneas marítimas, que es bastante curioso esto, ¿eh, José? Ahí podemos ver una línea marítima por aquí, otra línea marítima por aquí, bastante curioso, creando este triángulo. Muy, muy curioso. También podemos ver las diferentes líneas marítimas que vemos por aquí, por medio, que están más disipadas, pero también se puede echar, o se puede ver, ¿no? Cómo van todas hacia Ámsterdam, ¿no? Bueno, Ámsterdam. ¿Es Ámsterdam la que tiene este superpuerto enorme? Ahora mismo no caigo. Sí, si no estoy equivocado, sí. Pues cómo van todas hacia allá, ¿no? Cómo vienen todo esto para allá, ¿no? Bastante curioso. Y bueno, pues con este también podemos ver aquí estas líneas marítimas, que curioso, ¿no? Cómo pasan por todo. Supongo que estos serán petroleros, ¿no? Porque si vienen de aquí, tiene toda la pinta de ser de... Deben de ser petroleros con esas rutas que hacen, claro, eso suelta lo que no está en los escritos. Claro, claro. No sé, tú cómo va por aquí, cómo... Es exagerado. Son imágenes para...
iba a decir yo evaluar, ¿no? O para comentar. Bastante curioso cuál es el tráfico marítimo que hay en todo el globo. Además podemos, mira, aquí se ve una línea. Que va hasta aquí se ve otra línea, aquí se ve otra. Es muy, 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 muy curioso. Y nada, vamos a ver si ha habido actualización de. Vamos a la hora, vamos al océano, vamos a corrientes. Y bueno, sigue igual. La última es del 27, que ya la vimos. No hay nueva hasta el día 2. En principio, hasta el día 2 no va a haber. Variación, o sea, variación no. Que se plasme, podamos ver. Actualización, sí, no va a haber actualización de estos datos de la corriente del Golfo, ¿no? Bueno, pues con este, con un bizcocho. Pues creo que esto es muy interesante, o sea, no vamos a tener agua por lo menos en esta zona. Sí van a bajar las temperaturas, decía, no lo sé, imagino que sí. Sí, bajarán, pero muy poquito, José. Date cuenta que tenemos la diferencia de ese. Estamos diciendo hoy hemos tenido aquí en Murcia 29 grados. Oh. Que creo que está bien, ¿eh? Y ahora mismo son las 9, 21 a 21 y estamos con 21 grados. Joder, qué barbaridad, macho. Y un 64% de humedad. O sea, que se está. Sabemos que en esa parte de la geografía española, pues. Esa temperatura es normal, ¿no? Yo cuando estuve viviendo en Almería. Era diciembre y la temperatura era de 19 a 22 grados, ¿sabes? Entonces, sí, pero bueno, si estamos en diciembre, ¿pero esto qué es? Hoy en el radio es una temperatura benigna. Benigna. Es que está hablando yo en el radio del Halloween. Bueno, vamos a despedir el programa y lo hablamos fuera de. Vamos a despedirlo, venga. Don Luis, muchísimas gracias. Como siempre. Gracias a ti, José. Y que tenga mucha suerte con tu concurso, eso te lo deseo ahora después. Así que nada, yo estoy participando, tampoco es que esté concursando, no voy a ganar nada. Lo segundo es que me despida, ya que estoy disfrazado, que me despida de manera curiosa. Ahora me veis. Ahora ya no me veis. Buenas noches a todos. Oño, ¿eso cómo lo ha hecho? Así, es la supercapa que tengo. Cago en la madre. ¡Acho! ¿Qué cosa? ¿Dónde está? No me digas que no queda bien el efecto. ¡Acho! A ver, hazlo otra vez. A ver, es que esta capa del chino no funciona muy bien siempre, ¿eh? No, siempre funciona primero. Ahora me ves. Ahora ya no me ves. Ahora me ves un poco. Ahora me vuelves a dejar de ver. Qué genial. Muy bien. La verdad que está currado, Está currado, está currado. Bueno, Jesucristo Redentor, dice para el Lindemann. Don Luis, muchísimas gracias. Gracias a ti, José. Un abrazo muy fuerte, un abrazo de oso. Nos vemos. Un abrazo de oso. El mundo respira. Y necesitamos saber cómo lo hace. Es necesario conocerlo para respetarlo y protegerlo. Luis nos ayuda con este programa. El mundo respira. Cada día a las 21 hora peninsular española. En la cueva de la voz silenciosa. El mundo respira. Con Luis.